Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por participar en esto que hemos denominado Tertulias de la COPI. Y hoy con un tema para nosotros de suma importancia. Y dada la importancia del tema, contamos con disertantes, panelistas, amigos de la misma importancia y del mismo conocimiento y trabajo para abordar nada más y nada menos que el tema del acceso a la tierra planteado como derecho o mercancía. Tanto Florencia como yo venimos, como bien nos presentaron, desde ABCD, ¿no? Y fuimos invitados por la COPI, con quien venimos trabajando desde hace varios años, para compartir con ustedes este momento. Así que gracias por hacerse un tiempo y poder pensar juntos este tema, ¿no? Nos gustaría contarles al principio brevemente qué hacemos en ABCD, para aquellos que no conozcan lo que venimos haciendo desde hace más de 45 años en el campo del hábitat popular. Y después trabajar en dos niveles. Por un lado, la problemática de la tierra desde una visión coyuntural de las cosas que han venido pasando en los últimos meses, ¿no? Y atrevernos en un segundo nivel a pensar la problemática del acceso a la tierra más allá de la coyuntura, ¿no? Porque es una problemática que, si bien emerge, ¿no?, cada tanto, es una problemática que está en la base de todo proceso habitacional y de todo proceso de desarrollo urbano de cualquier ciudad, ¿sí? ¿Qué hacemos o quiénes somos los que trabajamos en ABCD? AVE es una asociación sin fines de lucro, es una ONG que es vinculada al CONICET. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Nación, conforman CEBE. CEBE es un centro de investigación, un centro experimental de vivienda económica que desde el 67, un centro creado por el arquitecto Horacio Berreta, viene trabajando en temáticas vinculadas a la investigación, al desarrollo tecnológico, a la transferencia y a la capacitación en torno al hábitat popular. Dentro de las temáticas que trabajamos, obviamente, está la temática de tierra. ¿Cuáles son nuestras líneas de actuación? Brevemente, tenemos toda una línea de investigación y acción en tecnologías constructivas, tal vez sea el punto que es más visible dentro de CEBE, tanto la experimentación como el diseño de sistemas constructivos, como también de tecnologías de gestión, ¿no? Trabajamos con municipios, con comunidades, con sectores sociales interesados en mejorar sus condiciones habitacionales, ¿no? Y también, junto con esa línea de desarrollo tecnológico y de asesoramiento y capacitación, tenemos un fuerte trabajo de incidencia en políticas públicas, no solos, sino en articulación con otras organizaciones, particularmente con redes tanto locales como nacionales, como a nivel latinoamericano, para no hacer que el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, sea real, ¿no?, en nuestro contexto. Pues sí, creo que hay algunas fotitos de algunas cosas que hacemos, ¿no?, pero solamente para que conozcan desde dónde venimos. Bien, con respecto al tema que nos invitaron a compartir, nos parecía interesante comenzar con este gráfico, ¿no?, que es los elementos que uno debiera considerar a la hora de pensar el hábitat, ¿no? A veces, cuando uno piensa en políticas habitacionales o en el hábitat, piensa directamente en la vivienda, y sin embargo, todos los elementos que ustedes ven ahí son elementos constitutivos y necesarios para que el hábitat sea digno. De nada sirve que a una familia le otorguemos una casa si no tiene infraestructura, si no tiene servicios, si no tiene posibilidad de integrarse a una sociedad, de participar, ¿no?, si no tiene capacidad de sostener esa vivienda. Y tal vez el punto crucial del acceso a una vivienda es la tierra, ¿no?, esto de tener un lugar donde vivir, un lugar donde asentarse. Es un elemento estratégico, ¿no?, un elemento que, si no está, todo lo demás, la infraestructura, los servicios de vivienda, ¿no?, no hay donde ponerlo. De ahí la importancia de trabajar y de pensar políticas de acceso o de regulación al acceso a la tierra. Yo les decía que nos parece interesante partir de la coyuntura, ¿no?, de lo que ha venido pasando, de lo que viene sucediendo con respecto a la temática de la tierra
en los últimos años. Fíjense, además de ser el suelo un recurso estratégico, ¿no? Como bien decíamos, ninguna vida humana puede desarrollarse si no tiene un lugar donde vivir, ¿no? Es como el agua, es como el aire, es un derecho básico, fundamental, ¿no? Existe una relación estrecha entre la problemática de la vivienda y la problemática del suelo, ¿no? Inclusive hay toda una corriente de autores que afirman que la lucha de clases, ¿no?, en el territorio se da por la lucha por el suelo, por un lugar donde asentarse, ¿no? ¿Qué ha estado sucediendo en los últimos años, no solamente en Córdoba, en provincia, en Córdoba capital, en la mayoría de las ciudades argentinas y también, uno podría afirmar, latinoamericana, pero particularmente en el contexto nacional? El precio promedio del suelo en la mayoría de las ciudades argentinas y Córdoba como provincia y como capital no escapa de eso, se ha quintuplicado, ¿sí? Yo por ahí les traía algunos datos, ese es un planito, no se ven los datos, pero es un planito que hace unos meses sacó La Voz del Interior con un estudio comparativo entre el 2007 y el 2011, donde comparaba los valores del 2007 al 2011 en distintas áreas de la ciudad de Córdoba y donde uno podía verificar claramente que el incremento del valor de suelo, ¿no?, había ascendido entre un 50 y un 100%, es decir, casi un 10% por año. Para que ustedes tengan una idea, un terreno promedio de 10 por 30 en las principales ciudades de la provincia de Córdoba cuesta en promedio entre 250.000 y 300.000 pesos, ¿no?, cuando el ingreso promedio de un hogar cordobés es de 6.500 pesos. No hay que hacer digamos mucho cálculo para plantear lo inaccesible que es para la mayoría de los hogares. No estamos hablando de una vivienda, sino de acceder a una porción de tierra para después de eso empezar a pensar en su vivienda. Ese es el marco de contexto, ¿no? Junto con eso, ¿qué ha venido aconteciendo, no? Ha habido un incremento notable del desarrollo inmobiliario, ¿no? Es decir, no es que no tenemos suelo urbano, es una falacia, no es que no tenemos suelo, ¿no? Tenemos suelo para algunos sectores, ¿no? O suelo accesible para aquellos que pueden adquirirlo, ¿no? Para que ustedes tengan también una idea de cuál ha sido ese nivel de desarrollo inmobiliario en los últimos años, básicamente en las zonas agropecuarias, el boom sojero ha hecho del desarrollo inmobiliario un buen reservorio de ahorros, ¿no? En vez de poner el dinero en cajas de ahorro, el invertir en propiedades viene siendo una buena alternativa de ahorro. Esta tarde repasábamos con un grupo de investigadores, ¿no?, los últimos datos del censo 2010 de Córdoba Capital. Ustedes perdonen que por ahí refiramos a Córdoba Capital, pero es el ámbito en el cual nosotros nos desenvolvemos. Pero, por ejemplo, en Córdoba Capital, en el último periodo intercensal entre el 2001 y el 2010, se han construido más viviendas que hogares. Es decir, en Córdoba tenemos más viviendas que hogares. Tenemos casi un 16% de viviendas desocupadas. ¿Por qué? Porque si bien se han construido más viviendas que hogares, las viviendas que se han construido son viviendas para clase media alta, viviendas de clase suntuosa, como motivo de ahorro, ¿no? Sin embargo, hay una creciente demanda de tanto de modalidades formales como de modalidades informales de acceso al tierra, ¿no? Esto que decíamos al inicio, Carlos Paz tal vez ha sido motivo en los últimos meses de evidenciar esta problemática a través de los medios, pero es una problemática que no solo sucede acá, ni que solo ha sucedido en estos últimos tiempos, una problemática recurrente que tiene que ver con las posibilidades de acceso a una porción de tierra, ¿no? Hay algunos de los ecos, ¿no?, de los cuales ustedes seguramente han sido partícipes, ¿no?, de los asentamientos, de las tomas de tierra, ¿no?, de sectores que reclaman ese lugar donde vivir.
La propuesta que nosotros traemos ahora es cómo pensar, detenernos a pensar en esta problemática más allá de la coyuntura, despegándonos un poco de ciertas noticias que podemos tener en los diarios, noticias que son de público conocimiento, cómo empezar a pensar en el tema. Y bueno, y parte de eso pensamos es que la idea es plantear preguntarnos en qué tipo de sociedad queremos vivir. Una pregunta que pasa, que tiene muchos elementos que tocan esa pregunta central, y para eso proponemos tomar ciertos principios que nos ayudarían a pensar esto, como decimos, más allá de la coyuntura, más allá de lo cómo pensarlo a futuro, a la problemática, cómo pensar de aquí para adelante. Y consideramos que habría principios que nos podríamos poner de acuerdo o no, pero que nosotros los proponemos y los tomamos, que parten de un posicionamiento político y de un posicionamiento desde una perspectiva de derechos humanos. El posicionamiento político es un poco aquí lo que en la tribuna van a ver, parte de tomar un concepto que es este de prácticas especulativas con el suelo. Tomamos este concepto y decimos que son prácticas especulativas, son aquellas actitudes que consisten en mantener terrenos a la espera de que su valor se multiplique a causa de una actuación pública urbanística. Este aumento del valor del suelo se puede dar por cambios en la normativa urbana, es una de las opciones, o también por que se da en aquellos casos en que, por ejemplo, de terreno rural pasa a ser con una normativa urbana, de un terreno rural pasa a ser un terreno urbano, o se asigna un patrón de edificabilidad mayor que permite un precio de comercialización más alto, o también por ciertas obras públicas que, por ejemplo, provee infraestructura a lotes que previamente no tenían servicios. La idea central que está, si nos pusiéramos de acuerdo, como decimos que es una propuesta, si nos pusiéramos de acuerdo sobre este concepto que nosotros consideramos que es valioso, es decir, una práctica especulativa es una práctica en la cual hay un privado que se beneficia sin haber hecho un esfuerzo previo. Esa es la idea que está atrás. O sea, eso significa, o sea, da, entender estas prácticas de esa manera implica posicionarnos ante eso como una situación injusta, posicionarnos y pensando ya en este posicionamiento frente a estas prácticas especulativas, es que consideramos, bueno, ¿cuál debería ser el sujeto que tome una principal postura frente a este concepto, ¿no? que son estas prácticas especulativas? Consideramos que es el Estado el que debe posicionarse en primer término frente a estas prácticas especulativas. Esto es un concepto que cuando lo conversábamos brevemente antes de venir acá, hay algo que cuando uno habla quizás de posicionamiento político a veces se lleva a confusiones. Es un concepto, un posicionamiento político con respecto al rol del Estado que va más allá de una afiliación político-partidaria concreta que uno puede o no tener. Es un concepto político porque tiene que ver con decisiones sobre lo público. Pero solamente por eso, o sea, va más allá de que si el nivel tiene que ver con un nivel nacional, con un nivel provincial y con un nivel local de una comuna chica, en donde se toman decisiones sobre públicas. Eso nos parece interesante, digamos que es lo valioso de esto de hablar de un Estado que se posicione, ¿no? Bueno, en ese sentido es que nosotros, bueno, proponíamos esta idea en la cual este concepto que es esta necesaria intervención del Estado ante las prácticas especulativas porque consideramos que hay un interés general que está por sobre el interés privado particular. Que se entienda bien esto también, que signifique que esté por sobre no significa que se excluya el interés privado. El interés privado sigue estando, solamente que hay prioridades que nos llevan a que en determinadas situaciones, determinadas prácticas,
como sociedad tomemos conciencia que somos, que no las toleramos, que no las queremos tolerar. Daniela después va a comentar un poco quizás cuáles son las consecuencias o qué se deriva de esta, dejar hacer las prácticas educativas. Digamos, todos ya intuitivamente seguramente ya las conocen, porque seguro, bueno, las vemos en el día a día, pero es, y el dejar hacer un Estado, dejar un Estado que no intervenga en estas cuestiones, que es lo que se deriva de que, digamos, que una lógica del mercado se los puso. Bueno, otra idea que estaban acá es esta idea de que consideramos que está, el grado de regulación sobre, sobre el suelo urbano está más asociado a una madurez institucional, o sea, a un Estado, que a un gobierno local, por hablar en, a nivel de ciudad, un gobierno local que se posicione tomando en cuenta cuáles son sus competencias, es hacerse cargo de qué, cuáles son sus competencias. Por eso es una cuestión más a nivel de esa fortaleza o madurez institucional que una cuestión de afinidad política. O sea, va mucho más allá de la afinidad política que seguramente ese gobierno local también la tiene. Bueno, en ese sentido, ese era el posicionamiento desde lo político que teníamos, que queríamos plantear, que queríamos proponer. Y por otro lado, el posicionamiento de los derechos humanos, que nos ayuda a comprender la integralidad, digamos, la complejidad de la situación en la cual podemos ver hay la tensión ya cuando uno habla de derechos humanos, hablando más de derechos, hay tensiones entre derechos que están en juego, que se balancean en la realidad, que se balancean por las cuestiones políticas, que se balancean por las cuestiones económicas o inmobiliarias. Y bueno, hablando propiamente de derechos, hablamos entonces de un derecho a la vivienda, un derecho a la vivienda que se entiende de un modo integral, en el sentido que Daniela comentaba recién, se debe entender esta concepción de hábitat integralmente. Y hay los tratados internacionales que son exigibles, o sea, son, digamos, el contenido del derecho a la vivienda conforme lo mandan los tratados internacionales, son totalmente exigibles ante la justicia, digamos, ese es por ahí la gran ventaja, por ahí hablar, traducir problemáticas sociales al lenguaje de los derechos permite encontrar ciertas vías de exigibilidad jurídica. Por eso por ahí es otra herramienta más, que no significa que uno no pueda hablar de los mismos temas en otros términos, pero tiene, digamos, esa ventaja. Bueno, ahí hablamos de los elementos que deben componerse, el derecho a la vivienda, la seguridad jurídica de la tenencia, uno de esos elementos, es uno de los elementos centrales y es uno de los que tiene que ver con la problemática del suelo, específicamente que es lo que nosotros hoy veníamos a conversar. Tiene que ver con seguridad de tenencia, tiene que ver con una seguridad jurídica mínima en aspecto, en toda forma que haya de ocupación, y esto se tiene que entender en el sentido de que es una seguridad que garantice que tanto toda posesión se tenga una seguridad jurídica mínima cuando cumple con los requisitos legales, al igual que toda forma de tenencia, que en realidad las formas de tenencia son, por ejemplo, los contratos de locación y todo lo que implica la regulación de los mercados de alquileres, forma parte de esa seguridad. Bueno, y después los elementos que componen el derecho a la vivienda, quizás para no extendernos tanto en eso y a lo mejor esperar que surja alguna inquietud por profundizar en algo después, hay elementos que tienen que ver con la disponibilidad de servicios, solo para mencionarlos, los gastos soportables, tienen que ver con esto que recién Daniela nos comentaba, la proporción que incide el costo de suelo sobre las demás necesidades que yo debo satisfacer con mi sueldo. Esa es la posibilidad de que sea soportable un costo en relación con los ingresos, está relacionado. Bueno, la habitabilidad, la asequibilidad, tiene que ver, asequibilidad, los tratados hacen hincapié en las prioridades a ciertos sectores. Ahí es donde, digamos, ponemos el ojo en cómo en cierta temática que por lo general estamos acostumbrados a tener una inercia en la que parece que solo fuera materia inmobiliaria económica,
de repente hay un Estado que debería posicionarse para que esos que no entran en esta cuestión meramente inmobiliaria pudiesen entrar. Por eso, bueno, es que estos conceptos, este concepto que decíamos de prácticas especulativas, nos ayudan a enfocar quizás y mirar de otra manera y exigir a un Estado que mire de otra manera esto que por ahí lo tomamos como ya dado. Bueno, con respecto al posicionamiento respecto a las perspectivas de derechos humanos, es interesante, acá ponemos otros conceptos, que estos conceptos son interesantes, después los vamos a comentar cómo se han traducido en algunos proyectos de ley, que ahí íbamos a comentar algunas cuestiones más propositivas de cómo pensar algunas herramientas para bajar esas ideas a la realidad. Y estos son los principios sobre los cuales se asentan. El del principio de función social de la propiedad está también muy relacionado con las ideas que, bueno, que venimos diciendo. Tiene que ver con tomar conciencia de otra manera de entender el derecho de propiedad privada, o sea, un derecho que a su vez implica deberes y obligaciones, y que esos deberes y obligaciones en la práctica se ven con mucho más que solo pagar impuestos o tener un lote sin construir y solo pagar impuestos. Lo vamos a ver después cómo se traduce en ciertas normativas que buscan, principalmente, digamos, dando un ejemplo concreto, tiene que ver con esto de cómo ciertas ciudades han expandido su trama urbana de manera tal que se complejiza, digamos, proveer servicios hacia determinadas zonas, cuando paralelamente adentro de esa ciudad tiene lotes vacantes con posibilidad de ser edificables, con patrones de edificabilidad que a lo mejor permitirían una gran cantidad de pisos, permitirían, y ciertos propietarios no sacan al mercado ese terreno por esperar quizás un mejor momento, bueno, o por cuestiones de motivo. En ese motivo, en ese sentido, después vamos a comentar algunos ejemplos. El tema es, no es reprochable, digamos, estas son cuestiones que es interesante por ahí pensarlas, no por una reprochabilidad individual que pueda tener, sino como sociedad queremos plantear cierto problema complejo en total, o sea, ¿cómo decirlo? Ver en la integralidad de lo que implica la problemática, que implica que hasta esas decisiones individuales afectan el precio del suelo y aumentan los precios para aquellos que no pueden acceder, y no estamos hablando exclusivamente de sectores de bajos ingresos que no pueden acceder. Bueno, ahí me parece interesante, nosotros trajimos un pequeño videíto que dura 5 minutos, donde el anterior director de hábitat de Córdoba plantea, así en términos generales y más entretenido que nosotros, ¿cuál es la problemática de tierra? Creo que tal vez puede ser ilustrativo de los conceptos que Florencia ha nombrado. Bueno, yo agradezco la invitación a compartir con ustedes hoy acá. La verdad, en serio, porque me invitaron, porque yo no soy un especialista en el tema de la tierra, como me han visto en la tele la otra vez con el pueblo en la marcha, los primeros estudiantes presos, incluso aquí en Carlos Paz, a raíz del reclamo por la toma de tierra, en realidad eran estudiantes de un equipo de investigación de la universidad. Así que yo digo, bueno, no sé, habrá habido a lo mejor una confusión, se estaba buscando a otro, buscaron a mí. Creo que ha sido completísimo la exposición que han hecho Florencia y Daniela, ¿no? Desde la mirada de cuál es la problemática, de algunas posibilidades de solución o perspectiva, ¿no? De la necesidad de que no solo el Estado, sino la ciudadanía se movilice. Creo que hay un poco más para decir. Así que yo no sé bien. Yo voy a decir, cambiar algunas cosas de las que pensaba decir, porque ya están dichas. ¿Desde dónde puedo hablar yo? Yo hablo en primer lugar como rector de la Universidad Católica, sí, una universidad que tiene sus cualidades o sus características que voy a enunciar brevemente, pero también desde un lugar, yo soy cura, yo trabajo en un barrio que se llama Villa Ciudad Obispo Angelelli. Es un barrio en la periferia de Córdoba, que era una villa de emergencia. El gobierno de Córdoba, de la provincia, con una política de vivienda bastante discutible,
que realizó una política de rehabilitación de villas, llevando a las villas, a los pobres, a la periferia, ¿no? Al margen. Bueno, este barrio fue la excepción porque vivía, la gente vivía ya en la villa ahí, y ahí mismo se hizo el barrio. Yo trabajo hace 3 años en ese barrio, ¿no? Hay gente de la universidad que hemos ido vinculándola con el barrio. El barrio creció como estos barrios ciudades que tienen las casitas estas de plan, como se ven algunas en el video. Pero bueno, luego también ha crecido nuevamente el asentamiento informal. En el fondo del barrio, en alguna parte de la entrada del barrio. Y a mí me ha tocado acompañar incluso el proceso de regulación dominial de una asentamiento de unas 30 familias. Desde ese lugar, es decir, desde el lugar de la universidad, que es el lugar donde la institución que intenta producir conocimiento y traducir y transmitir el conocimiento, y desde el lugar de la territorialidad, como dicen las organizaciones, tengo territorio, tengo un anclaje de la realidad que me da una perspectiva distinta, que es la perspectiva que intentamos transmitir en la universidad. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cuál es el lugar del universitario en esto, en todo esto, ¿no? ¿Cuál es el lugar de una organización que no es el Estado y que no son ciudadanos comunes, sino que tiene que ver con una organización con una finalidad concreta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el lugar de la universidad dentro de las problemáticas sociales, en particular dentro de la problemática de la vivienda y del hábitat, ¿no? Y de la posesión de las tierras? Y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué estamos haciendo como universidad? Y algunas reflexiones finales, y eso es lo que voy a decir, ¿no? Nosotros queremos muy firmemente en la Universidad Católica que el centro de la universidad está fuera de la universidad, ¿no? El centro de la universidad no es la dinámica de la universidad, es sus propios problemas, sino que los problemas de la universidad son los problemas de la realidad. Y en particular, de las grandes mayorías que no tienen acceso a la universidad, ¿no? Ni a la universidad pública ni a la universidad privada, ¿no? No nos engañemos, hoy la universidad pública va, el 70% de los estudiantes de la Universidad Nacional son hijos de universitarios, es decir, que no son nueva generación de estudiantes. ¿No? Se reproduce a sí mismo el sistema universitario. En las universidades privadas también van gente que ha tenido, son hijos de gente que ya ha ido a la universidad, ¿no? Entonces, pero hay una problemática de una gran mayoría que no accede a la universidad, que debe ingresar a la universidad, ¿no? Ignacio Ellacuría, que era rector de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas en El Salvador, una universidad jesuita, un jesuita que fue asesinado junto con otros 5 jesuitas más por los militares en El Salvador durante la Guerra Civil, por el compromiso que tenían con los más pobres. Él decía que la universidad tiene la misión de algún modo de ofrecer razones y respaldo académico a las grandes mayorías, a los sectores más pobres, que tienen su verdad y su razón, aunque sea a modo de despojo, dice él, pero que no encuentran el modo de hacerlas explícitas a la sociedad y a los poderes públicos que tienen el poder de cambiar el estado de cosas, ¿no? La universidad tiene la misión de algún modo ser ese respaldo académico y dar las razones académicas que puedan ayudar a hacer de algún modo amplificadas esas razones, ¿no?, que tienen los sectores populares, que por ejemplo terminan tomando tierras o que terminan viviendo de manera casi indigna e inhumana en determinados asentamientos, y que tienen razones y verdades que deben ser explicitadas. Eso es lo que nosotros creemos en la universidad. Desde eso nosotros hemos establecido determinadas políticas en la universidad de docencia, de investigación y de proyección social del conocimiento, ¿no? Desde hace 8 años la universidad ha establecido procesos que vinculen en la docencia misma el aprendizaje con el servicio, ¿no? Es decir, que vinculen el aprendizaje de una asignatura con experiencias de trabajo social con sectores sociales que no podrían acceder a resolución de sus problemas o mismo a la universidad, y eso va generando un determinado conocimiento en nuestros estudiantes, una determinada vinculación con la realidad, un determinado modo de que la realidad va transformando el modo como nuestros estudiantes aprenden. Pongo algunos ejemplos para que quede claro. Por ejemplo, la universidad hace 8 años tiene un consultorio jurídico gratuito donde profesores de la Facultad de Derecho y estudiantes de Derecho asesoran a gente de Barrio Ciudad de Spangeletti, de Villa Libertador, de Barrio Cabildo, de los barrios que están cerca del campus de la universidad, para que puedan acceder a la justicia, porque no es verdad que en Córdoba hay acceso a la justicia, ¿no? El que puede pagar un abogado tiene acceso a la justicia, el que no puede se conforma con el asesor letrado y si no, se enrola, ¿no? Va preso,
no entiende, llega unos papeles que no entiende qué significa, hace unos trámites donde a veces el asesor del Estado se allana directamente y pierde todo derecho. Bueno, el que nuestros estudiantes, a partir de este año es obligatoria la participación en ese servicio jurídico gratuito para poder graduarse, y esa participación no es solo voluntaria, sino que además tiene una evaluación académica y una acreditación académica, hace que de algún modo empecemos a formar estudiantes de derecho que tengan otra conciencia sobre de dónde surge el derecho, cuál es la finalidad, quiénes son los afectados cuando la justicia no es justa, cuando la justicia es lenta, cuando la justicia mira con unos ojos a uno y no mira con los mismos ojos a aquellos otros que necesitan acceder a la justicia. Daniela es profesora de la Universidad Católica de Córdoba, de una cátedra que lleva ya 10 años, se llama el servicio sociohabitacional, ¿no? Problemático sociohabitacional, le llamamos servicio sociohabitacional, pero que está en la Facultad de Arquitectura, que es obligatoria también, de cursado obligatorio, que intenta generar una experiencia académica vinculada a la resolución de problemática habitacional en villas de emergencia, primeramente, en Córdoba, ¿no? Lleva 10 años esta cátedra, es obligatoria de cursado, eso implica que nuestros arquitectos se formen pensando la problemática del hábitat desde una mirada más integral que solamente la construcción de una vivienda, ¿no? Que solamente lo que puede significar la parte de diseño de la arquitectura o de las estructuras. En esta línea la universidad tiene 35 proyectos anuales que se renuevan anualmente, que incorporan 800 estudiantes en este momento y 150 docentes, 10 programas estables que ya funcionan desde ese tiempo y que tienen financiamiento de la universidad, y hemos empezado, a través de la reforma, de una reforma académica, a reformar los planes de estudio para incorporar un 10% de aprendizaje, ¿no? De horas de cátedra que deben ser donde deba darse este aprendizaje solidario. Esto es la docencia. En investigación, la universidad produce conocimiento, no solo transmite conocimiento para generar profesionales que intentamos tengan otra mirada sobre la realidad. Genera conocimiento la universidad con la investigación que hace. La universidad pone dinero para generar proyectos y equipos de investigación. Nosotros hemos elegido áreas problemas en las que nos parece que vale la pena invertir dinero, invertir en el pensamiento que tenga pertinencia con las problemáticas sociales. 5 áreas de problemas, y la primera es marginalidad, discriminación y derechos humanos, esa es la primera área, ¿no? La segunda es desarrollo sustentable y medio ambiente, la tercera es tecnología aplicable, la cuarta es salud de las poblaciones y patologías prevalentes, y la quinta es prácticas institucionales y políticas públicas, ¿no? En esas 5 áreas la universidad tiene unos 70 equipos de investigación que están produciendo conocimiento. Uno de esos equipos de investigación es que se hizo famoso, digamos, cuando fue la problemática aquí en Costa Blanca, es un equipo que se llama el Llano en Llamas, que investiga justamente el tema de la injusta distribución de las tierras en Córdoba, que lleva 3 años ya, el 2011, 2012 y 2013 investigando el tema, que presentó un informe de avance justamente después de que fue el episodio tan público, que incorpora estudiantes y profesores que investigan, pero no investigan asépticamente, sino investigan como quien mira detrás de un escritorio, sino que están con la comunidad, toman partido por quienes están desfavorecidos en el proceso, ¿no? y han generado una información que de hecho no había. No hay, por ejemplo, en Córdoba un informe oficial sobre cuántos asentamientos informales hay, ¿no? Ha sido una organización que fue un techo para mi país que midió que eran 238 asentamientos informales en toda la provincia de Córdoba. Tampoco hay un número oficial sobre las tomas de tierra en la provincia de Córdoba. Hay aproximadamente unas 30 conflictos en este momento que están digamos activos sobre el tema de toma de tierra. Este equipo hizo este relevamiento y ha trabajado con algunos casos particulares, uno en Cuesta Blanca, pero también hay trabajando en otros lugares en Córdoba, sobre esta problemática. Investigación, producir conocimiento sobre la temática, ¿no? Pero producir conocimiento no como quien produce neutralmente el conocimiento, sino tomando partido, ¿no? Pablo Freire decía, si está peleando un tipo grande, ¿no? Que es bien fornido, que sabe boxeo, con un tipo chiquito que no sabe qué hacer,
y yo no intervengo, yo no soy neutral. Yo estoy tomando partido por el más grande que lo va a hartar a piña al más chico y lo va a dejar tirado en el piso. Estoy tomando partido. Investigar implica que tome partido, que la universidad tome partido en determinadas causas de acuerdo a sus propias convicciones. Nosotros creemos, ya decía al principio, que la universidad tiene una misión fundamental y es justamente poder generar razones académicas y amplificar la voz de muchos que tienen voces y razones que decir. No es que la universidad tiene que ser voz de nadie. Tiene que ayudar a poner razones académicas que ayuden a hacer comprensibles determinadas causas. Y en el tema de hábitat, ya digo, en docencia, una de las experiencias exitosas, diría yo, desde la cátedra en arquitectura. En investigación, este equipo de investigación, que se llama el Llano en Llamas, y en cuanto a proyección social del conocimiento, la universidad es parte de una red, se llama la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que está centrada en la problemática de la ciudad de Córdoba. Es una red que involucra a la Universidad Católica, a la Universidad Nacional de Córdoba, a organizaciones de la sociedad civil, a empresas y a ciudadanos comunes. Trabaja a través de grupos temáticos, 10 grupos temáticos de trabajo, que tienen tres finalidades. Producir indicadores que muestren las problemáticas más importantes, producir con esos indicadores un debate sobre la problemática y luego producir propuestas que puedan ser útiles para el gobierno, para generar determinadas políticas que puedan ser políticas públicas, ¿no? Uno de esos grupos es el grupo de desarrollo urbano, que Daniela está, y donde hay equipos, hay universitarios, hay organizaciones de la sociedad civil, y también ha participado en su momento también emprendedores privados de ese grupo. De ahí se generaron indicadores que ayudaron a pensar, bueno, cuál es el problema habitacional en Córdoba, ¿no? Pero digo, es la universidad proyectándose con otros, ¿no?, tendiendo puentes para generar información que sirva para políticas públicas más eficaces. Si hay un problema a veces en nuestras políticas públicas, no es solo, en muchos casos lo habrá, de corrupción, pero en muchos casos de ineptitud. Yo me he dado cuenta que tenía muchísima relación con ministerios, con secretarías, con ejecutivos, y uno muchas veces se da cuenta que lo que hay es ineptitud, porque no hay conocimiento, porque falta información, porque falta el modo de generar determinado tipo de políticas, ¿no? Entonces, volviendo a este tema, respecto al tema hábitat, la universidad intenta generar algo de docencia que genere profesionales con una determinada conciencia social, diría desde la arquitectura y desde el derecho, eso está avanzando, desde la investigación, este equipo de investigación, y desde la proyección social, vincularnos con otras organizaciones para generar una conciencia. Porque si hay un gran problema es que el Estado está ausente. Ese es uno de los problemas muy serios, ¿no? Que ya se ha dicho aquí, yo no quiero abundar en eso. ¿Sí? El Estado está ausente y hoy, ante la pregunta que ustedes dicen, la tierra es un derecho, una mercancía, es una mercancía, no les quepa ninguna duda. Debería ser un derecho. La Constitución Nacional dice que es un derecho. Bueno, de hecho, las leyes también dicen que es un derecho. Bueno, a la práctica es una mercancía, donde el que tiene mayores posibilidades accede a la mejor tierra y los pobres o la clase media a veces más empobrecida, no puede acceder a la tierra. Eso es la verdad, ¿no? Entonces, debemos pedir al Estado que intervenga, pero debemos movilizarnos como ciudadanos. Y tal vez hay instituciones como la universidad tienen una misión pontificia, ¿no? Bueno, estamos hablando del Papa, no, pontífice es aquel que tiende puentes, ¿no? El pontífice es el que tiende los puentes, el que tiende un puente entre un lugar y otro, ¿no? Así que la universidad participa en una red como nuestra Córdoba, está tendiendo puentes con organizaciones de la sociedad civil, con la problemática de la sociedad, con las empresas y también con el Estado, finalmente, cuando va a decir, bueno, nosotros tenemos estas propuestas, ¿no? Las instituciones, particularmente digo la universidad, por la polivalencia de saberes, de posibilidades, tenemos esa misión de generar puentes, pero esos puentes deben ser transitados, ¿no? Puentes entre los problemas de sectores por ahí más necesitados y quienes tienen que generar la solución. Yo te decía, yo trabajo en este barrio, Villa Obispo Angelelli. Me tocó fortuitamente, el barrio ya era un barrio de ciudad hecho. Me tocó fortuitamente que un día empezamos a ver que en un terreno baldío, en la entrada del barrio, empiezan a crecer casitas, ¿no? Casitas de madera, ¿no?, muy precarias. Yo me acerco a ver qué pasaba, empiezo a ver que esta gente que venía, la mayor parte eran peruanos,
que bueno, estaban ahí. Digo, ¿y usted cómo llegaron acá? Bueno, gente que venía de nuestro hogar 3, que era un barrio que estaba al lado, y estaban asentados arriba del antiguo basural de Córdoba, por lo tanto habían empezado ya a tener problemas de contaminación de plomo en sangre, sus hijos, entonces esta gente vino para acá. Vinieron a este terreno, pero este terreno era el barrio del cura Vasco. El cura Vasco fue un cura famosísimo en Córdoba, muy comprometido con los pobres, extraordinario el cura, la verdad que era extraordinario. Bueno, el cura vivió ahí 25 años con la gente, hicieron el barrio en atención a él, y lo hicieron ahí justamente porque él pidió que el barrio se quedara ahí. El cura, bueno, el terreno era del Estado, él no tenía ningún papel, pero lo fueron a ver al cura, el cura todavía estaba vivo, murió el año pasado, pero todavía estaba vivo el cura. Lo fueron a ver, esta gente le dijeron, estaba buscando tierra, nos dijeron que usted es el dueño de esas tierras. El cura dijo, sí, métanle nomás, métanle. Esas tierras. La gente se asentó ahí, pero dice, no, bueno, pero denle unos pesos al Marcos, que era uno de los... Entonces Marco empezó a ponerle 5.000 pesos a cada uno de los que se asentaban ahí. La gente se asentó haciendo lotes de 10 por 30, utilizaron perfectamente, o sea que el barrio no puede seguir. Pero bueno, Marco nos empezó a estafar. El cura le dio el terreno, pero la policía vino a verlos, digamos, ¿no? Porque el terreno ese era del Estado. Fue fortuito que yo estuviera ahí, que yo fuera el rector de la universidad, que yo conociera al ministro de Desarrollo Social, que pudiéramos hacer el vínculo de sentar a los vecinos con el ministro de Desarrollo, con el cura Vasco, y que les hicieron un acta de compromiso para que la gente se pudiera quedar ahí, sabiendo que no los van a echar si no venden, si no hacen problemas, y que se pudiera empezar el proceso de regulación dominial. ¿Pero qué pasa si no está ahí el rector de la Universidad Católica, conoce al ministro y que pueda hacer ese puente, ¿no? Y la gente, no sé qué problema habría tenido, ¿no? La policía lo hubiera sacado, lo hubiera echado, ¿no? Si no, no puede estar dependiendo de que las situaciones sean fortuitas, ¿no? Hay que generar espacios para que esto no sea fortuito, ¿no? Para que el acceso a la tierra sea un derecho, y un derecho que no está consagrado porque hay determinadas personas que tienen determinadas influencias, ¿no? Ese derecho tiene que ser un derecho que esté consagrado, pero para eso la ciudadanía tiene que movilizarse. Hay que movilizarse, hay que concientizarse, porque si no es un problema para todos, y solo un problema de algunos, pasa lo que pasa, ¿no? Que después, como sociedad, damos vuelta a la cara, decimos esto es cosa de estos negros, estos vagos, ¿no? Cuando llegue el problema del momento de la toma de tierra, ¿qué decimos? Que repriman. ¿Qué tiene el Estado para decir? ¿Palo y policía es lo único que tiene el Estado para dar? ¿O tiene que hacer políticas previas de proactividad para que haya el barrio este, Obispo de Tenerife, para ir ahí en colectivo, un solo colectivo, una hora tarde el colectivo? Te perdió el colectivo, te espera dos horas. La gente después tiene las motitos, va, choca, se le bolsan las motitos, le roban las motos. Digo, y todos los problemas que hay. Usted dice, ¿por qué hay tantas motos? Porque no hay colectivo. Porque la gente vive en lugares donde no se puede vivir, o donde al menos no hay infraestructura. El Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero nosotros como ciudadanos tenemos que concientizarnos, visibilizar los temas, ¿no? Hacer visible, eso es un papel importantísimo en los medios. ¿Cómo se hace visible una toma de tierra? ¿De unos peruanos que tomaron la tierra y por lo tanto tienen que ser reprimidos? ¿O se visibiliza el problema en su conjunto y se dice por qué termina ocurriendo esto? Esto es la fiebre que señala una infección, ¿no? Si nos enojamos con la fiebre, que nos marca una anomalía, tenemos que enojarnos con la causa de la infección, ¿no? La infección aquí es muy grande y tiene que ver con que no hay una política, que los que tienen más pueden más y los que tienen menos no tienen que ir de fiebre. Entonces creo que como sociedad tenemos que mover y volver a tender puentes, ¿no? Volver a generar esta misión pontificia. Y ahí sí yo creo que las universidades podemos ayudar en generar dos cosas. Por un lado, no hacer olvidar en las políticas públicas y en la ciudadanía la utopía, ¿no? La utopía es el no lugar, pero que en el fondo es aquello que moviliza para andar, ¿no? Es como el horizonte, una utopía. El horizonte siempre está lejos, uno camina y siempre está como más allá, pero mueve a que uno haga los pasos y dé los pasos que tiene que dar, ¿no? Ciertamente, y en eso podemos ayudar a generar una utopía, a generar que es posible determinados horizontes, porque hay determinados proyectos de ley que se pueden elaborar, porque se puede trabajar en conjunto con otros para ir generando determinada conciencia, y se puede ayudar a que finalmente las políticas públicas más lúcidas y más eficaces. Y también generar utopías, ¿no? La utopía es no lugar. En griego es no, topos es lugar. Utopía es un buen lugar. Eutopos es buen lugar. Generar espacios buenos, ¿no? Donde se pueda dar la discusión, ¿no? En Córdoba, después de todo este problema de la toma de tierra, nosotros generamos un debate donde estuvo presente
el director de hábitat de la provincia, el director de hábitat de la municipalidad, tres representantes de Tomás, ¿no? Es decir, gente que estaba de Piedra Blanca, gente de acá de Cuesta Blanca y gente de El Bordo, que es un barrio que lleva como 50 años ahí, que ahora lo quieren echar, a poner a una inmobiliaria, un residente inmobiliario extraordinario. Un abogado de las organizaciones sociales y la directora del equipo de investigación, Jeremy Jarre. Todos ellos en la misma mesa, ante público, un debate público sobre la temática, ¿no? Generar un espacio, un eutopos, un lugar donde podamos discutir y no solamente hablemos para la tribuna que sabemos que nos va a aplaudir, ¿no? Generar este tipo de lugares, la universidad tiene esa posibilidad, porque sigue siendo un lugar que todavía tiene credibilidad, ¿no? Dos cosas tenemos tal vez las universidades que debemos saber cómo usamos. La posibilidad de producir conocimiento, ¿no? Eso es valioso. Y por otro lado tenemos todavía una cierta credibilidad social, la gente puede creer en la universidad. La decisión política de una universidad es qué hace con esos dos valores. Qué hace con el conocimiento y qué hace con la credibilidad que tiene. ¿Al servicio de quién la va a poner? ¿No? ¿La va a poner al servicio de su propio prestigio institucional o la va a poner al servicio de aquellos que más necesitan de ese conocimiento y de ese peso institucional para que su voz sea escuchada, ¿no? Y como sociedad, y con esto termino, creo que tenemos todavía mucho por hacer. Seguimos esperando que las soluciones vengan siempre de arriba. Hay soluciones que vienen de arriba, porque hay políticas públicas que tienen que ser eficientes, eficaces. Pero como sociedad, si no nos movilizamos, si no nos informamos, si no participamos, ¿no? Es lo de Bertolt Brecht, ¿no? Finalmente, nosotros, claro, somos como la profecía autocumplida, ¿no? Los políticos son corruptos, así en masa, decimos, ¿no? La política es mala, pero ¿quién hace política finalmente? Toda opinión es política, incluso la no opinión o la no participación es política, ¿no? Entonces, en esto tenemos que hacer política, incorporarnos en la discusión política porque es un tema de todos, ¿no? Italo Calvino tiene un libro. Porque el tema del hábitat y el tema de la tierra, finalmente el tema es qué tipo de ciudad vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a habitar juntos, cómo queremos habitar juntos, qué inclusividad tiene nuestro deseo de habitar juntos, ¿no? Quiénes tienen lugar o no. Italo Calvino tiene un libro que se llama Las ciudades invisibles, un libro extraordinario, donde el libro está en un diálogo entre Marco Polo y el gran Khan, ¿no? Que todas las tardes se juntan y Marco Polo le cuenta de las ciudades que él visitó, ¿no? Y le va contando, le dice, la ciudad tal, y cuenta unas cosas rarísimas, ¿no? Una serie de parábolas muy interesantes, y dice, bueno, el viaje finalmente va hacia la ciudad invisible, el último capítulo es la ciudad invisible, ¿no? Y entonces le dice, mirá, le dice Marco Polo al gran Khan, mirá, mi viaje en realidad va a esa ciudad invisible, pero esa ciudad invisible no es una ciudad que yo te pueda decir está aquí o está allá, sino que está, tal vez está surgiendo en este momento, mientras nosotros hablamos, está surgiendo en alguno de los confines del Virrey, ¿no? Y surge cuando se encuentran dos transeúntes en la calle, ¿no? Surge tal vez cuando en algún momento hay un encuentro fortuito y ahí se empieza a surgir como retazos de esa ciudad, ¿no? Que no surge así en íntegra, sino que surge por fragmentos. Es decir, yo la puedo rastrear esa ciudad, pero de esta manera. Hay rastros, ¿no? Hay fragmentos de esa ciudad que tenemos que construir, como este que construimos hoy, ¿no? que hacen posible ver esa ciudad invisible. Pero el gran Khan, entonces, como siempre pasa con el poder, se desilusiona de que eso no es posible ya. Entonces le dice, bueno, pero en el fondo, le dice entonces el gran Khan, no tiene sentido seguir buscando esa ciudad, porque al final a todos nos va a asumir la ciudad infernal en la que vivimos, donde a todos la corriente nos lleva para abajo. Y entonces Marco Polo le dice algo muy interesante, que es el mensaje que tenga que yo quisiera dejar, que dice, sí, es verdad, le dice Marco Polo, el infierno lo vimos, no es algo por venir, es algo que existe ya, hoy, que existe cuando estamos todos juntos acá, pero hay dos maneras de afrontar ese infierno. Dice, la primera es fácil, dice, es acostumbrarse de tal manera al infierno que uno ya finalmente ni siquiera lo termina viendo ni se da cuenta que está en el infierno. Sí, pero la segunda es más riesgosa y exige lucidez y valentía, y es darse cuenta en medio del infierno, qué es lo que no es infierno y quién no es parte del infierno, y hacer que dure y hacer espacio. Tal vez eso sea en estos espacios, hacer espacios de no infierno, de utopía, para empezar a pensar y concientizarnos de que algo más tenemos que hacer, porque las soluciones no van a venir solas. Bueno, muchas gracias.